Bienvenidos cazadores a la próxima aventura en Monster Hunter Wilds. Si eres de los que buscan dominar cada arma con maestría o tal vez no sabes cuál se adapta mejor a tu estilo de juego, este video es para ti. Desde el poder devastador del Great Sword hasta la agilidad letal de las Dual Blade, aquí te contaré todo lo que necesitas saber para llevar tus cacerías al siguiente nivel. El modo Focus en Monster Hunter Wilds es una característica única que mejora la jugabilidad al permitir a los cazadores concentrarse y maximizar la eficacia de sus ataques. Este modo es especialmente útil para aquellos jugadores que prefieren un enfoque más táctico y estratégico en combate, sin depender de la velocidad o el poder puro de las armas. Cuando el modo Focus está activado, los cazadores pueden cargar más rápido los ataques cargados, como los de la gran espada y el martillo, se ejecutan con mayor velocidad, lo que permite realizar golpes devastadores en menos tiempo. También aumenta la precisión de las armas a distancia, como el arco y las ballestas, se benefician de una mayor precisión en los disparos, lo que incrementa las posibilidades de acertar en puntos débiles del monstruo, maximizando el daño. En este modo también optimiza los combos para armas como las espadas dobles y la espada larga. El modo Focus permite ejecutar combos más fluidos y eficientes, asegurando que el cazador puede encadenar ataques sin perder la oportunidad de causar daño continuado. La Great Sword es la definición de poder bruto. Aunque es lenta, un solo golpe bien cronometrado puede hacer caer a los monstruos más feroces. Es perfecta para aquellos cazadores pacientes que prefieren esperar el momento oportuno y soltar un golpe devastador. Con su capacidad de cargar los ataques, puedes maximizar el daño y acabar con un enemigo de un solo golpe bien colocado. Eso sí, necesitarás una estrategia cuidadosa para evitar quedarte expuesto después de cada ataque. Para los cazadores que buscan fluidez y elegancia en la batalla, la Long Sword es la elección perfecta. Este tipo de arma se centra en la agilidad y en mantener un flujo constante de ataques. Con su habilidad para acumular energía espiritual y liberar poderosos ataques, es ideal para quienes prefieren un estilo de juego agresivo y con movimientos rápidos, pero sin perder de vista la precisión. La Sword y Shield ofrece lo mejor de ambos mundos, velocidad y defensa. Es una de las armas más versátiles del juego, permitiendo tanto ataques rápidos como la posibilidad de usar objetos sin necesidad de guardar el arma. Es ideal para aquellos que quieren mantenerse en movimiento constante, infligir daño rápidamente y tener la opción de protegerse o curarse sin perder tiempo. Si prefieres la rapidez y ataques consecutivos, las Dual Blade son tu opción. Con esta arma puedes desencadenar una lluvia de golpes en un abrir y cerrar de ojos, pero a cambio, sacrificarás la capacidad de bloquear. Es perfecta para aquellos que disfrutan de un estilo de juego agresivo y evasivo, donde el movimiento constante es clave para mantenerse a salvo mientras infliges daño continuo. El Hammer es la mejor opción para los cazadores que prefieren centrarse en golpes aplastantes a la cabeza del enemigo. Esta arma es lenta pero increíblemente poderosa, y su capacidad de aturdir a los monstruos con ataques bien colocados la convierte en una de las mejores para incapacitar a los enemigos. Es ideal para aquellos que disfrutan ver cómo sus oponentes caen tras un par de buenos golpes. A primera vista, el Hunting Horn puede parecer solo un arma de apoyo, pero no te dejes engañar. Además de proporcionar bonificaciones para ti y tu equipo a través de melodías, también es un arma formidable que puede infligir grandes cantidades de daño. Perfecta para los jugadores que quieren aportar algo extra a sus compañeros de equipo mientras aún son capaces de sostenerse por sí mismos en combate. La lanza es la opción preferida por aquellos que valoran la defensa sólida. Su habilidad para bloquear casi cualquier ataque la convierte en una de las armas más seguras del juego.
Sin embargo, no se queda atrás en ataque, ya que permite asestar golpes rápidos mientras te mantienes protegido. Es la elección ideal para cazadores pacientes que prefieren jugar a la defensiva y aprovechar las aperturas del enemigo. Similar a la lanza, pero con la diferencia de que la Gunlance añade la capacidad de disparar proyectiles explosivos. Es una de las armas más complejas, pero también de las más gratificantes. Combina una sólida defensa con la capacidad de liberar una gran cantidad de daño explosivo en el momento adecuado. Ideal para aquellos que buscan versatilidad y potencia en una sola arma. La Switch Ass ofrece lo mejor de ambos mundos, agilidad y potencia. Es un arma híbrida que te permite cambiar entre dos modos, un hacha de largo alcance y una espada de energía. Esta flexibilidad la convierte en una de las armas más versátiles, ideal para aquellos que disfrutan de cambiar de estilo en medio del combate y adaptar sus estrategias en tiempo real. Similar a la Switch Ass, la Charge Blade te permite alternar entre dos modos, espada y escudo para defensa, y hacha para ataques potentes. Sin embargo, lo que la diferencia es su capacidad de cargar energía y liberar poderosos ataques explosivos cuando está en modo hacha. Es un arma compleja que requiere práctica, pero una vez dominada, es devastadora en manos expertas. La Insect Glide destaca por su movilidad aérea y su capacidad para controlar insectos Kinsect que otorgan mejoras. Es ideal para los cazadores que prefieren estar constantemente en movimiento, saltando por el campo de batalla y atacando desde el aire. Además, los Kinsects pueden debilitar a los monstruos y proporcionarte bonos de combate, lo que la convierte en una opción muy táctica. La Light Bowgun es perfecta para aquellos que prefieren mantener su distancia. Es rápida, versátil y te permite usar una variedad de municiones para adaptarte a diferentes situaciones. Aunque no hace tanto daño por disparo como otras armas, su velocidad y capacidad para infligir daño constante la hacen letal en las manos adecuadas. A diferencia de la Light Bowgun, la Heavy Bowgun se centra en infligir un daño masivo con cada disparo. Es más lenta y restrictiva en movilidad, pero cuando se trata de pura potencia de fuego, es insuperable. Ideal para cazadores que quieren destruir a sus presas desde la distancia con ataques devastadores. El arco es una de las armas más técnicas y requiere precisión. A cambio, ofrece una movilidad excepcional y una alta tasa de daño a largo plazo si sabes cómo sacarle provecho. Los cazadores que disfrutan de apuntar con precisión y desencadenar una lluvia de flechas encontrarán en el arco su mejor aliado, especialmente cuando combinan los distintos tipos de recubrimientos para adaptarse a cada situación. Y ahí lo tienes, cazador. Cada arma en Monster Hunter Wild te brinda una experiencia de combate única y emocionante. Ya sabes cuál será tu favorita. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido épico de Monster Hunter y otros grandes juegos. Nos vemos en la próxima cacería.